¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este lunes acá en Teleflaya por Canal 5. Vamos a compartir casi una hora de información. Gabriela Arias, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Daniel Urueña? Buen inicio de semana. Todo bien. Qué calor el de hoy. Sí, tremendo. Fin de semana terrorífico. Tremendo. Cortes de luz. En Famaillat, como dice alguien, un amigo... En la zona de mi casa cortaron el servicio de energía a las 7 de la tarde. Yo ya estaba en cancha de San Martín. Dieron el otro día la luz a las 9 de la mañana. Imagínate esa noche. Tremendo. Sin pegar un ojo. Bueno, no solo Famaillá, sino también en varios puntos de la provincia. Sí, había otra localidad, otro barrio también que hacía 36, Elías Pérez Sur, que hacía 36 horas que estaba sin luz y esa línea viene de Bellavista. No, un espanto, Edith, una asquerosidad. Una situación que... Y el doctor Acosta encima que nos arranca la cabeza. Sí. Una situación que se da, que se vive reclamando por parte de la empresa de DED. Dice que los cortes son programados. Muchos de ellos no son programados. Altas temperaturas que tenemos en la provincia. Y llevan a esto, a los cortes por el exceso de consumo. Hoy, ¿quién no tiene un aire acondicionado? ¿Quién no busca controlar el calor? ¿Poder estar tranquilo en casa? Bueno... Son los motivos que nos dan. Sí, seguro que sí. Muy bien, los invitamos entonces a una recorrida. Nos vamos a Avenida Salta. Gaby, este es el panorama. ¿Está nublado? ¿Algo de viento? Está nublado. Tenemos un anuncio que la provincia se encuentra en alerta amarilla, así que tener mucha precaución por posibles lluvias, altas temperaturas también. Los invitamos a ustedes a acompañarnos hasta las 20 horas. Estamos en la 28.3, la señal de la TDA. También en vivo por YouTube, Canal 5 Tucumán HD. Y quienes nos acompañan por la 107.5 Cadena 3, extendemos nuestro saludo a todos aquellos que seguramente en casa deben estar tomando un matecito, compartiendo en la familia. Sí. Es un horario para comenzar a ver qué está sucediendo en la provincia. Nosotros siempre hacemos referencia que aquí en el noticiero pasamos toda información local para que usted esté informado sobre todo lo que está pasando en toda la provincia. Estamos por Avenida Salta haciendo un pequeño recorrido. A ver, señor director, si cambiamos la cámara. Y nos... Tenemos esa cámara, Franco me lo había anticipado. Ah, muy bien. Entonces, hoy vamos a ver el tránsito por Avenida Salta. La verdad que se está nublando, hay muchísima humedad en este horario. Recomendaciones para el calor, hidratarse todo el tiempo, es algo que ya debemos acostumbrarnos a salir de casa con la botellita para estar hidratados o en el camino comprar alguna bebida. No descuidarnos porque estas altas temperaturas sin duda están perjudicando. Muy bien, gracias Gaby. Vamos a desarrollar todo el material informativo. Saludamos para que nos haga su anticipo de lo que el tema que va a tocar el doctor Jorge Zagarese. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, muchísimas gracias. Y bueno, hoy voy a tocar el tema del tristemente célebre Pozo de Vargas, que después de 20 años se acabaron las excavaciones. Y después también este famoso juicio a la Corte Suprema, que hay tantas polémicas alrededor de esto. Muy bien, gracias Doc, ya en un ratito estamos con usted, comenzamos con los temas que hemos preparado, porque hubo una reunión hoy entre referentes de la salud y la senadora Beatriz Ávila, tiene que ver con estos casos de neumonía bilateral que le costó la vida a un enfermero, a un personal de la salud, Marcelo Silva. ¿Con quién dialogamos primero? Dialogamos con la doctora, la doctora Adriana Bueno, quien ha planteado que todavía se desconoce cuáles son las causas y, como hacía referencia a Daniel, fue recibido por la diputada. Senadora. Del Ministerio de Salud Pública de Tucumán, tampoco en el caso de nuestro gremio, hace ya una semana que nosotros le hemos enviado una nota pidiéndose nos informe de todas pero las lo que medidas estamos, no estamos discutiendo el sistema que lleva a cabo el sistema, no solamente para el día después, sino para el día antes de que ocurran las circunstancias, que en este caso son las neumonías bilaterales,
donde hay una serie de conjeturas si se trata de legionela o no, si se trata de lo mismo que ha sucedido ya en Luz Médica, donde hubo 22 casos de enfermos y 6 muertes, y dentro de esas muertes, la mayoría de ellos compañeros de la salud, trabajadores, médicos, enfermeros que fallecieron. En este caso también tenemos la duda de la muerte de otro licenciado en enfermería y de lo que está pasando no solamente en la parte privada, sino en la parte pública de salud, donde aparentemente no hay una normatización por parte del Sistema Provincial de Salud, una norma general que diga qué es lo que tienen que hacer las instituciones para tener un programa de agua segura, para que los lugares que tienen, digamos, un aire acondicionado central sean verdaderamente seguros y no que nos enferme. Entonces, todo esto es lo que nosotros hemos venido a manifestarle, y también la preocupación de la demora que ha tenido el Ministerio de Salud de la provincia en confirmar un caso de legionela en el caso del hospital Avellaneda. Fue declaraciones de la doctora Adriana Bueno quien ha planteado que el Ministerio de Salud se ha demorado en confirmar el primer caso de legionela. Recordemos que el primer caso se dio en el sanatorio de Luz Médica y desde ahí comenzó un estudio en donde lamentablemente en ese sanatorio hubo varias muertes. Así es, siguiendo con este tema habló la senadora Beatriz Ávila. Ustedes recordarán que el año pasado, lamentablemente, Tucumán fue noticia por la aparición de legionela en un sanatorio Luz Médica y, bueno, pocos meses después volvemos a tener numerosos casos de neumonía bilateral donde todavía no podemos conocer si es legionela, no es legionela, cuál es el agente causal que está afectando sobre todo a los trabajadores de la salud. Es una situación sumamente preocupante, entonces hemos quedado también en seguir solicitando informes sobre protocolos de seguridad en el tema del agua, sobre cuáles son los protocolos que tienen que realizar los médicos. Nosotros no, lo que queremos es ayudar, aportar a que la salud pública sea, la verdad, un derecho que nos corresponde a todos, ¿no? Porque estamos hablando del derecho del trabajo de los trabajadores, del derecho de los pacientes, de saber qué les ocurre, ¿no? Del derecho que tenemos todos a la salud pública. Bueno, son distintas manifestaciones que queremos hacer, informarnos por qué a veces el Instituto Malbrán en una primera etapa nos daba los informes en el término de los 10 días y ahora es como que se está prolongando en el tiempo y no tenemos ningún tipo de información. Así que bueno, vamos a seguir trabajando de manera seria y responsable porque lo que nosotros queremos es que no se oculte la información y que todos los tucumanos podamos saber qué está pasando en el área de salud. Bien, siguiendo con este tema, también legisladores opositores recibieron a familiares de quienes se contagiaron con neumonía bilateral. Especial atención a la palabra de la esposa del enfermero Marcelo Silva. Se enfermó, estuvo internado, se le tomaron muestras, se hizo hisopado, todo dio negativo para COVID, para influenza. Y bueno, él siguió desmejorándose hasta que estuvo en ARM casi 10 días y luego falleció. Hasta el día de hoy no tengo respuesta de cuál fue el motivo o el germen, mejor dicho, por el cual él murió, ¿sí? Y eso es lo que yo pedía, ¿sí? Saber por qué él falleció, una persona sana que se enfermó y que no sabemos cómo se contagió, ¿sí? Yo supongo que se contagió en donde nosotros trabajamos porque no era la única persona enferma, ¿sí? Y eso es de público conocimiento, no lo estoy diciendo yo en este momento, ¿sí? Decían 5 casos, pero en realidad eran 11 personas. ¿Sí? ¿Usted cree que se hizo un esfuerzo suficiente como para evitar que se llegue al final tan, tan mal final con su marido? Como profesional, creo que todos los profesionales que lo atendieron hicieron lo posible. Yo creo que sí, o sea, desde el punto de vista de la atención, los médicos que lo atendieron, los enfermeros, él tuvo creo que todos los cuidados que necesitaba, solo que no.
no sabemos. ¿Y en la prevención para evitar casos así? Yo creo que no se hizo lo que necesitamos, o que nos cuiden como deberíamos, como profesionales que somos de la salud, uh-huh. Porque nuestra profesión es el cuidado de las personas, uh-huh. Y eso es lo que nosotros hacemos, y también merecemos que nos cuiden. Escuchábamos a la esposa del enfermero fallecido por neumonía bilateral. Hoy a la mañana fueron recibidos por legislador Raúl Pellegrini y Nadima Pecci, quien plantean que lo que está fallando es el sistema de inspección. Queremos tener en primera persona cuál es la vivencia, cuál es la situación. Realmente estamos muy preocupados con lo que estamos escuchando. Vemos que acá hay algún tipo de falencia sobre los sistemas de inspección que tendría que existir en el sistema de salud, no solamente sistemático, sino en la profundidad, en la calidad, y que comparamos con otras provincias vecinas, un hecho que no está ocurriendo en otros lados y que en la provincia de Tucumán sí está ocurriendo. Por eso es que acá los legisladores hemos invitado para escuchar, y porque consideramos que tiene que venir el ministro. Nosotros nos demuestra que hay datos que no se han comunicado, ¿no? Yo tengo conocimiento de personas que después de haber conocido todas estas iniciativas se han contactado y me han dicho que tienen familiares fallecidos. Y como no tenemos un número oficial de datos, como no tenemos información, como no sabemos lo que está pasando, justamente eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno, que venga, que nos explique cuál es la situación, cuáles son la cantidad de pacientes que están en estas condiciones, qué se está haciendo, qué es lo que sospechan que puede ser, también para darle un poco de tranquilidad a la gente y que pueda hasta determinar algún mecanismo de prevención, porque estamos hablando de sanatorios privados a los que la gente concurre tal vez para una consulta médica, y muchos han generado temores y no quieren ir a un sanatorio a las cirugías programadas, a las consultas. Entonces, a los efectos de que esta situación de desinformación genera más preocupación que lo que en realidad están ocultando, tal vez. Entonces, digo, vengan, explíquenle a la gente lo que está pasando para dar también un poco de tranquilidad. Y yo en ese sentido, cuando recién estábamos escuchando las distintas situaciones, el año pasado pasó lo mismo con el brote de legionela, y hay un protocolo en el Ministerio de Salud que tampoco sabemos cuánto se aplica, y que he presentado en ese sentido el año pasado un proyecto en función de lo que planteaban recién, para que se modifique la ley del CIPROSA y los controles sean efectivos y haya responsabilidad de aquellos que tienen la obligación de controlar, que aparentemente hoy no lo están haciendo. Vamos a cambiar de tema y vamos a darle la bienvenida al doctor Zagarese, quien va a tratar temas de actualidad en cuanto a política. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está, Gaby? Muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, el tema de hoy, a partir de mañana van a faltar 88 días para las elecciones del 14 de mayo, y esta semana se va a producir el regreso de Juan Mansur como gobernador titular, que lo es, y Haldo se vería desplazado nuevamente a la legislatura como vicegobernador. El tema también de hoy es el tema del famoso Pozo de Vargas. Después de 20 años de excavaciones y de investigaciones, y habiendo recogido restos de 149 desaparecidos que terminaron justamente en ese nefasto pozo, que habla realmente de un salvajismo y de una cuestión inhumana, fuera de cualquier límite humano. Hay 33 restos que todavía no fueron reconocidos, son labores que llevan mucho tiempo, y 116 sí lo fueron. Esto fue, como siempre digo, durante la represión militar, cívico-militar. Acá la responsabilidad de los civiles que intervinieron en todos los golpes militares por intereses propios se hicieron millonarios. Lamentablemente, en este país no hemos podido llevar
a que sean juzgados, así como ahora en 1985, que la película con Ricardo Darín está dando testimonio en todo el mundo, lamentablemente los civiles que se enriquecieron se mimetizaron dentro de la sociedad, y hoy, señores millonarios con sus familias, es como las 22 empresas estas que colaboraron con Cerisola en esos casi 90 millones de dólares de regalías que recibió la universidad en la primera década de este siglo y de este milenio, y que después andan por ahí como si fueran grandes personajes, y que lamentablemente este fue el costo, el Pozo de Vargas fue uno, ahora van a seguir con el Arsenal, y así indefinidamente hasta que esos muertos desaparecidos tengan paz. El otro tema, y no menos importante, es el tema del juicio, el pedido de destitución de la Corte Suprema. Bueno, lamentablemente siempre hay una mirada muy subjetiva alrededor de esto, y en todos los casos siempre quiero la objetividad. En la década de Menem, la tristemente célebre mayoría automática de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presidida por Nazareno, que era íntimo riojano, íntimo amigo de Carlos Saúl Menem, y que legitimaron el famoso per saltum. Estos fueron destituidos con el advenimiento de Néstor Carlos Kirchner y con la ayuda de un diputado nacional por Tucumán llamado José Ricardo Falú. Esto fue infame lo que fue en esa época, a los jubilados les salían todos los fallos en contra, realmente fue algo nefasto, justamente también en la época de que era ministro de Economía Felipe Domingo Cavallo. Acá tenemos dos vocales que lamentablemente, y digo lamentablemente porque cuando sucede de un lado, hoy hubo toda una columna en el diario La Gaceta, no menciono una sola vez que estos dos señores fueron nombrados por decreto de necesidad y urgencia por Mauricio Macri. Eso ha sido una infamia, que tenga que recurrir a eso. Después lo legitimaron con la reunión en el Senado y todo lo demás. Pero el principio fue ese. Fue porque lo necesitaban tanto para que justamente fallen a su favor, que fue estos jueces y fiscales llamados de Comodoro Pro, que son ya no una infamia para la magistratura, es una infamia para la abogacía. Me siento ofendido realmente que los fiscales, jueces y los periodistas de La Nación y Clarín tomen un avión para ir al Lago Escondido. Así que bueno, y el error de Fernández fue justamente no reemplazarla a la vocal Hayton de Nolasco y no tener por lo menos alguna cuestión jurídica para que pueda oponerse a la infamia que estamos viviendo a través de los fallos judiciales, razón por la cual no hay separación de poder. Es justamente al revés todo esto. Bueno, el próximo viernes seguiremos con esto. Muchísimas gracias y hasta entonces. Muchas gracias, doctor, y seguramente el viernes también dialogaremos sobre la vuelta de Juan Mansur a la provincia, así que vamos a tener mucho de qué hablar, lo estaremos esperando. Nosotros vamos a continuar con más información porque el gremio de UTA cerró paritarias y también una cláusula de revisión para ir contra la inflación. Un trabajador de UTA comienza con un salario de 250 mil pesos. Estaba decretado una medida de acción directa para el próximo viernes. Si esto no se llegaba a un acuerdo con el tema paritario, porque había una suma no remunerativa de que las empresas no la hicieron efectivo en forma conjunta con el sueldo. Así que ya se cerró paritaria por el primer semestre con una cláusula de revisión de acuerdo al comportamiento de la inflación. Bueno, se vamos a sentar a conversar en el mes de julio nuevamente para discutir para el último semestre del año. Hoy un chofer que recién comienza, ¿cuánto lo que debería ganar? ¿Es que esto se acordó? Sí, se acordó, y un chofer que recién comienza en la actividad cero antigüedad
y tendría un sueldo aproximadamente de 250, 260 mil pesos. ¿Cuántas horas en él? Nosotros tenemos una, por convenio, tenemos 15 minutos de toma y 15 de entrega, tenemos 7 horas y media. Los empresarios, estos montos, ¿los van a poder pagar por lo menos en lo que es el interior? Y sí, siempre nosotros acá estamos cobrando los sueldos de acuerdo a lo que se ha pactado en paritaria, se respeta la escala salarial en todo concepto. ¿Era lo que esperaban para los choferes del interior? Sí, lo que estábamos esperando es cerrar paritaria, de toda manera. Es el primer semestre del año, que no sabemos cómo va a ser el comportamiento de la inflación, por eso acordamos por el primer semestre, y bueno, después queda con una cláusula de revisión, como le anticipaba hace un instante, de que se va a hacer una revisión y de acuerdo a la inflación se va a pactar para el cierre del año. ¿Posibles medidas de fuerza entonces con esto? ¿Esto quedaría descartado? Quedan sin efecto las medidas de fuerza porque también se acordó una suma no remunerativa de 20 mil pesos que la tendría que haber pagado, la van a pagar el próximo 23, más 25 mil pesos de suma no remunerativa aparte de lo que se acordó en paritarias. Bien, el detalle entonces del acuerdo de los choferes, también siguiendo con la actualidad gremial, hablamos con Salas Correa, dirigente de ATE Disidente. Dice él que el trabajador estatal está perdiendo ya el 30% de su sueldo. ¿Con quién más dialogamos? Dialogamos esta mañana también con otros referentes de los gremios de otros municipios, quienes han planteado también que es urgente la negociación paritaria. En algún momento salir a reclamar al gobierno. Las negociaciones salariales que se hicieron fueron desastrosas para los trabajadores, hemos perdido más de un 30%, estamos perdiendo con el tema de las asignaciones familiares y queremos que en estas negociaciones salariales se respete el tema de que el salario no pierda con la inflación. En todo el país salieron a decir el gobierno nacional que la inflación había perdido con el salario de los trabajadores. Tenemos un jefe de gabinete que es el jefe de los ministros y lamentablemente acá en Tucumán sí hemos perdido más de un 30%. Entonces no queremos seguir perdiendo, queremos que en estas negociaciones se hagan las cosas como corresponde y que de una vez por todas se designen los verdaderos representantes de los trabajadores, porque van a imponerle lo que a ellos se les antoja y levantan la mano los dirigentes que están prendidos con el gobierno. Y hay gente que lamentablemente la está pasando mal, hace cuánto que vienen mintiendo con el tema del pase a planta permanente y seguimos con esas cosas. Entonces los compañeros están quejándose y en algún momento seguramente esto no va a salir bien las cosas si no hacen como corresponde. Y venimos remil preocupados porque el gobierno, los aumentos salariales para los estatales de Tucumán son a partir del 1 de marzo y estamos a 20 días que se empiece a tener que pagar los salarios del mes de marzo y el gobierno todavía no nos ha convocado. Estamos pidiendo que el gobierno nos convoque a discutir salarios, que nos convoque a los reales representantes de los trabajadores, que no lo convoque a los alcahuetes únicamente que tiene el gobierno. Nosotros queremos participar y discutir y poner nuestras ideas para que el trabajador esté mejor. Queremos estamos en plenario ahora de dirigente y estamos planteando, si es que el gobierno no nos escucha porque ya hemos hecho nota pidiendo audiencia, estamos pidiendo por los medios que se nos convoque para discutir salario para la gente y bueno, y no tenemos respuesta, entonces vamos a tener que tomar medidas de fuerza. Estamos analizando ahora en este plenario que estamos 20 compañeros secretarios generales, estamos analizando tomar medidas de fuerza y medidas de fuerza dura para que el gobierno se dé cuenta que nosotros no estamos, que esto no es cháchara. Hablamos de Atlético Tucumán que jugó con Platense, empate en uno, vamos al resumen del partido jugado en el Estadio Calamar en Vicente López. Ahí está, mirá, Nacho Arce, el que ingresaba primero era Matías Quiroga, hombre que pasó por... Mauro Quiroga, que pasó por San Martín. El remate mano penal, que Cabral se tira a tapar, la pelota pasa y da en la mano, el árbitro sanciona disparo desde el punto del penal. Y sí, Quiroga
se hace cargo, la pone junto al palo derecho de Marchiori. Y el 1-0 convierte el ex San Martín, que después se fue a Argentino, jugó en el fútbol mexicano. Y acá en Tucumán había problema con su rodilla, pero de lo poco que jugó hizo muchos goles Quiroga. En su momento no se entendió por qué lo dejaron ir. Atlético generaba situaciones, acá resuelve bien Nacho Arce, no puede darle el chelo a Estigarribia. Una buena situación, viene el arquero, otro ex San Martín. Más del primer tiempo, otro avance de Cano. Y nuevamente Arce va a controlar en el primer palo ante un intento de Coronel. Mostró un nivel muy superior Atlético a lo hecho con Talleres de Córdoba. Fue dueño del trámite del partido. Platense encontró la ventaja en un penal. Acá otra vez Estigarribia. Fue más Atlético y el 1-1 le quedó corto al equipo de Lucas Pucineri. Orihuela. Entre tiempo, la cancha que se riega y va a llegar el empate. La quiere parar Estigarribia, la desvía. Descoloca a Nacho Arce y el 1-1. Intentaba un reclamo Arce, pero estaba habilitado. Y el 1-1. Casi que se la lleva por delante Estigarribia. De esta manera marcando de manera oficial con la camiseta de Atlético. De la Fuente, el remate cruzado que se va cerca del palo derecho. Insistimos con este concepto, Atlético fue más, mereció más que este 1-1, más allá de que Platense va a tener este disparo que se va cerca del palo derecho de Marchiori. Se va a quedar con 10 el Calamar y después de eso ya se iba a quedar a cuidar y proteger ese empate. Cuando se iba el polaco Meléndez lo agarran, último recurso, tarjeta roja. Pero de todos modos Atlético no iba a poder, sí, llévatelo a tu casa. No iba a poder vulnerar a Arce, que acá tenía la última. El polaco Menéndez pedía un agarrón. Llega ahí, la pelota va donde estaba parado el arquero. Fue empate en uno. Atlético Tucumán recibirá en la próxima fecha, el lunes que viene, 21:30, a Vélez Sarsfield. Más información con Gaby. Vamos a dejar el deporte por unos minutos y vamos a hablar desde que se puso en vigencia la ley de narcomenudeo en la provincia. Ya fueron secuestrados 89.000 ravioles de cocaína. Rutinariamente venimos haciendo reuniones de trabajo con el Ministerio de Seguridad. Primero, para hacer una evaluación de cómo se va desarrollando la temporada turística en los diferentes lugares de la provincia de Tucumán. Luego también hicimos un análisis de lo que tiene que ver una problemática que nosotros entendemos que es muy grave, como es el tema de la droga en Tucumán, y en ese sentido, con la aplicación de la ley del narcomenudeo, hemos venido teniendo resultados positivos, hemos venido teniendo un accionar muy importante. Más de 130 personas privadas de la libertad en proceso, lo que estamos hablando de varios 89 allanamientos positivos que se van realizando desde la implementación, lo que son los ravioles, lo que quiere significar la cantidad de ravioles sacados de la calle, de circulación, estamos hablando más de 89.000 ravioles sacados de la calle, por lo cual eso es muy bueno para desde la implementación, como efectivo, como resultado concreto en ese punto. Hemos mostrado dos equipos nuevos, que son dos escáneres portátiles que se tiene para revisar los vehículos, para poder revisar las bodegas de los vehículos, los tanques de combustible, las puertas, los techos, son equipos portátiles. Luego le hemos comentado de un nuevo perro que tenemos con la Deep Drop, que ya está certificado y está trabajando con nosotros. También hemos hablado con el gobernador y le hemos mostrado las imágenes de lo que hay en el Cabo Vallejo, puesto fronterizo, con respecto a lo que es otro escáner de Valencia.
manija. Se le explicó cómo el personal policial, las cinco regionales, están trabajando y cómo estamos nosotros desarticulando o evitando cualquier situación de venta de narcomenudeo en la provincia. Desde Tranca hacia La Cocha, no hay diferencia en los lugares donde se está trabajando y se está secuestrando mucha estupefaciente del tema del narcomenudeo. Es decir, que hemos avanzado sustancialmente, hemos tenido resultados positivos y vamos a seguir avanzando, porque cuando hablamos de la seguridad es clave tener controlado el tema de la droga en la provincia. Y en eso hemos desarticulado bandas, apellidos de narcotraficante importante en Tucumán ya están en la cárcel, tenemos mucho procedimiento investigativo donde no solo llegamos al que vende, vamos a llegar al que distribuye y al que trae droga de otros lugares. Es decir, que estamos de menor a mayor llegando a los diferentes niveles y escalas de todos aquellos que venden este veneno para nuestros jóvenes y nuestros niños en la provincia de Tucumán. Tucumán se encuentra en alerta amarilla por tormentas y también por las altas temperaturas. Estamos con alerta amarilla por el calor intenso, altas temperaturas. Nosotros le pedimos a los vecinos que se cuiden, que cuiden a los menores de edad, que se protejan del sol, a los adultos mayores y a la gente que tengan problemas crónicos, de enfermedad crónica. Tienen que hidratarse mucho. Hidratarse es tomar mucha agua. No esperen que a los chiquitos le pidan agua, hay que darle agua. Y en lo posible no salir a menos que sea necesario, porque estos golpes de calor pueden ser aparejar enfermedades, ¿no? Ese por un lado. Y por otro lado estamos con una alerta amarilla también por fuerte tormenta para la tarde-noche. En realidad es una alerta amarilla que el Servicio Meteorológico Nacional disparó esta mañana. Es para toda la región, obviamente también está Tucumán, gran parte de la provincia de Tucumán en alerta. Así que, tenemos que estar preparados, son épocas estivales donde vienen muchas tormentas. Podría haber caída de granizo, también tengamos cuidado. Antes que nada, protejamos la vida humana y después lo que puede ser el tema material, ¿no? La dirección se encuentra alerta para todas las cuestiones que tengan que ver con tormentas y todas las... Así es, estamos trabajando. Cuando pasa este tipo de alertas, nosotros convocamos, hay un comité de emergencia municipal que está activado y están todas las áreas operativas del municipio capitalino que está a disposición del vecino en caso de que tengamos que acudir en alguna llamada de alguna emergencia, ¿no? Y lo vamos con la doctora Noemí Díaz, quien nos va a dar recomendaciones a tener en cuenta por las altas temperaturas para cuidar a los más pequeños. Sabemos que estamos en la época estacional del año, verano, noreste argentino, las temperaturas 38 grados para arriba, lo que es más importante que tenemos que tener en cuenta es que nosotros los papás no tienen que mandar a sus hijos desde horas 11 la mañana a 16 horas a ninguna pileta, río, ni pileta casera, por más que ellos digan tienen la media sombra, no, porque lo mismo atraviesan los rayos solares y si van a la playa tampoco en ese horario. Si nosotros prevenimos ese horario, no vamos a tener el golpe de calor y o insolación, como le decimos. Que la insolación es cuando el sol llega directamente a la cabeza y en ese horario que cae además directamente al agua, de reflejo tenemos doble acción, de arriba y de abajo. No tan solo podemos tener el cuadro de insolación. ¿Qué es la insolación? ¿Qué síntomas presentan los pacientes?
cefalea intensa, fiebre alta, pueden tener hasta convulsiones, vómitos, deshidratación. La misma puede ser leve, moderada y o grave, por lo tanto pueden llegar a internarse, poliartralgia, desvanecimiento, desgano, malestar general. O sea que ante estos primeros síntomas, consultar al centro de atención primario de salud más cercano a su domicilio. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Paño frío en la frente, bajo vientre, por más que sean niños y adultos o gerontes, adulto mayor, hasta que se consulta al médico. Nada de remedios caseros, nada de que alguien le va a curar la insolación, que vamos a poner el sartén, que va a salir el humito. No, 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 no. Acá hay que consultar, porque acá hay que dar la cantidad de líquidos que necesita ese niño o ese adulto para evitar una complicación mayor, porque pueden llegar a terapia. En un rato vamos a estar en contacto con el Mollar porque hubo un homicidio, una persona fue encontrada en un auto que se estaba incendiando, pero también tenía 3 disparos. En un ratito vamos a estar en vivo desde el Mollar. Ganó San Martín. Hablamos de la Primera Nacional, ganó San Martín en la Ciudadela. Estas son las imágenes, llovía como llovía en el primer tiempo, pero lo mismo hizo calor. Acá lo presiona Inver al arquero Mitre. Convierte, pero lo anulan por falta y a fuerza de ser sincero, la verdad que sí, le arrastra un poquito el pie de apoyo. Es el arquero que impacta en la pelota y le queda... A ver, ahí mira, ahí está, ¿ves? Le lleva a la pierna y el árbitro sanciona correctamente la infracción. La figura del partido fue el arquero de All Boys. Esto no valía. Y va a llegar la apertura. El centro que le pega Lizio. Al segundo palo, Puluzza que aparece y convierte de cabeza, sale mal. Carrizo, pero también los centrales la miraron pasar. Centro pasado con rosca hacia afuera, alejándose del arquero. Y el 1-0 para el Albo. Se ponía adelante la visita. Pero no estaba jugando mal San Martín, tampoco que era el Bayern Múnich, pero mostró una actitud distinta a lo que era con Demuner. Es un equipo... El actual más frontal, más vertical, sin tanto pase atrás, ese que te exasperaba, que te ponía los pelos de punta. San Martín con Demuner jugaba casi media hora en su campo. Acá Delfino va más al frente. Acá se anula este gol. Había posición adelantada, ya la había anulado antes, cuando convertía a Verón. No vale, no vale. Otra para San Martín. Andrada, sale el arquero Mitre, chica, y otra vez salva su arco, pero va a llegar a este centro de Pombo, el cabezazo de Brian Andrada, al palo izquierdo, al más lejano. Y el 1-1. Ahí estaba la igualdad, San Martín era más. San Martín que buscaba el arquero. Otra vez el arquero, la chilena, y otra vez el arquero. Triple tapada de Mitre. Se fue abollado el arquero a Buenos Aires. Iba a seguir buscando San Martín. Acá tapa el arquero de nuevo. El centro pasado, un cabezazo, palo el arquero, Denik. Ya con el arquero vencido, con el arco para él. Pone las cosas 2-1, ganó 2. San Martín, comienzo ideal en la Primera Nacional. Siempre es bueno ganar cuando te estás formando. Te facilita el trabajo y seguramente sumás más confianza. El triunfo de San Martín, Emanuel Denik, entonces marcando la diferencia, el abrazo y el festejo con los hinchas, reja de por medio. Luego del partido hablaron los goleadores Santos. Un partido duro, sabemos que bueno, que Alboy es duro en la categoría y nada, pero creo que el primer tiempo fue todo nuestro. Tuvimos situaciones de gol, no la pudimos meter y ellos con un,
con un tiro libre que creo que estaba en offside, nos convierten, pero bueno, así el equipo jamás echó la cabeza, bajó los brazos y lo fuimos así buscando de la misma forma del segundo tiempo y así se vio, gracias a Dios. Pudimos darle vuelta y nos trajimos y dejamos los tres puntos en casa. Parece invencible, Mistre, ¿no? El cabezazo ese para empatar y después el segundo tapaba todo. Sí, parecía que no quería entrar, pero bueno, nosotros siempre tenemos fe que el gol va a venir y que si lo buscamos todo el tiempo como lo buscamos el segundo tiempo, va a llegar y bueno, gracias a Dios llegó. Venís del proceso anterior, ¿qué diferencia notas? Hoy se vio en San Martín que dio vuelta un partido y que mostró mucho carácter. Bueno, ustedes también, ¿no? Obvio que hay distintos técnicos y cada técnico tiene su idea de juego. Creo que estamos muy bien, gracias a Dios. Tenemos que ir partido tras partido, tampoco nos tenemos que mirar porque es largo el campeonato y sabemos que quedan todavía equipos durísimos. Pero vamos partido tras partido y es un equipo que va a correr todas, que va a dejar el arma por esta camiseta y que ojalá Dios quiera y nos acompañe en todo este camino largo y al final veamos el fruto que es lo que todos lo queremos. Sí, contento por el triunfo. Hicimos un buen partido, nos merecíamos ir perdiendo, pero por suerte lo dimos a vuelta. Bueno, lo complicó el gol con ese gol, pero después San Martín superó una prueba de carácter importante. Sí, tenemos que estar concentrados, manejamos todo el primer tiempo y nos hacen un gol de pelota parada y que hay que estar atentos, porque la teoría es muy difícil y por suerte lo pudimos a vuelta. ¿Eso es un punto a tener en cuenta para los próximos partidos? ¿Esos a lo mejor desajustes defensivos? Sí, tenemos que manejar más la pelota parada, tanto en contra como a favor, porque los partidos se ven así, a veces lo terminan perdiendo hoy, por suerte lo hemos vuelto. Bueno, un gol para dar la victoria, ¿llegaste con lo justo o físicamente cómo encaraste el partido desde el banco? Por eso te pregunto. Sí, pasa que estuve 5 días con fiebre, no entrené toda la semana y por suerte el técnico esperó y pude entrar y hacer el gol. Los goleadores de San Martín. Continuamos con más información, nos vamos a Maicha del Valle porque hubo una protesta de vecinos. Los vecinos protestaron por el estado que se encuentran los caminos y se dirigieron hacia la comuna. Reclamando acá porque el delegado comunal no nos da soluciones. El camino a Los Sazos y todas las localidades aledañas están en pésimo estado. También reclamamos que como delegado comunal que vea la forma de que se termine la obra del agua potable y ya ve, es un pueblo turístico y estamos en plena temporada, este fin de semana se hace la fiesta de la Pachamama y las calles de acá del centro es intransitable, no se puede caminar en moto. Es horrible, horrible, y eso es lo que estamos nosotros reclamando, a ver si nos escucha, por favor, le pedimos, porque ya nos cansamos de venir a verlo al delegado y no nos da solución, no nos da solución para nada. Y hoy decidimos ponernos acá de pie y al frente de la comuna a ver si nos escucha o no, y si tenemos que hacer un corte de ruta, lo tendremos que hacer, pero no es posible que estamos olvidados, totalmente olvidados como pueblo, porque ahora están arreglando, no sé cuándo se terminará la ruta, la 307, pero es un pueblo más, el último pueblo de la provincia de Tucumán, y estamos olvidados. Jovita, ¿y todavía no recibieron, no los recibieron las autoridades de acá de la comuna? Estamos de esta mañana, de las 9 de la mañana, haciendo ruido, a ver si sale alguien y nos dice, para allá vamos a arreglarlo, pero nada, nada de nada. Muy bien, ya estamos en la parte final, 19:44, ¿hasta qué hora vamos? ¿Hasta las 48? Así es. Bueno, me parece que un poquito más porque tenemos un móvil en segundos, conectamos con Juliana Chaile, que está en la zona de El Mollar porque hubo un homicidio con un... A ver, los especialistas dicen que es un ajuste de cuentas. Se estaba incendiando un auto con una persona adentro, fue retirado de la unidad que se estaba prendiendo fuego, pero se constató que tenía 3 disparos. Así que claramente todo indica que se trataría de un ajuste de cuentas. ¿Está Juliana? ¿Cómo te va, Juliana? El gusto de saludarte.
Daniel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, buenas noches prácticamente. A mis espaldas está la comisaría del Mollar, que tiene este caso que ha mantenido en vilo a toda la comunidad, porque primero se ha denunciado el hurto de una moto. ¿Por qué se habla de un hurto? Porque tenía la llave, Daniel, de la moto que le permitió a esta persona poder escaparse y la policía pudo constatarla a la vera de la ruta 307. Este hecho que tiene conmocionado a Daniel Valle se dio en el sector de Las Carreras. Hablamos con el comisario de El Mollar, estamos hablando del inspector René Ramírez. ¿Qué te dijo Ramírez? Porque el material, ¿qué te dijo el comisario para que nos cuente? Después ampliamos más tarde, dentro de un ratito. Usted sabe que la tecnología demora en convertirse. ¿Qué te dijo Ramírez? Sí, Daniel, vamos a aclarar por pasos lo que ha sucedido esta mañana en Tafí del Valle, como vos lo mencionaste. Hay una persona muerta, 4 tiros son los que han confirmado 4. Criminalística que tiene esta persona. Hay un hombre aprehendido, 20 años, estamos hablando del señor Cruz José Antonio Catucho. Conocido de... Exactamente, Catucho, de la ciudad de Lules, la víctima en este caso también de 40 años de la ciudad de Lules. Me parece familiar del señor José Luis Carrera, por eso Cabrera, es la víctima y se pretende establecer en este caso si tenían relación directa o no. Lo cierto es que el señor había salido con un viaje desde Lules, se llevó hasta la localidad de Las Carreras. Cometieron este individuo Catucho el asesinato, 4 tiros, se secuestraron 2 armas de fuego. Bien. Y va a ser trasladado de manera de Montero, que es la fiscalía de turno que ha tomado el caso y que va a determinar prácticamente todo. Lo que nos ha mencionado el comisario René es que está en investigaciones, pero lo que ha trascendido últimamente, Dani, tiene que ver es con que se ha llegado a confesar que él ha sido el autor material del hecho. Muy bien, Juliana, muy bien. Muchísimas gracias. Un beso, en un ratito ampliamos ya con la nota de Ramírez, ¿te parece? Perfecto, Daniel. Bueno, cortito, ¿cómo está el tiempo ahí en el Mollar? 19 grados la temperatura actual, después de lo que ha sido el cierre de la Fiesta Nacional del Queso. Me parece que va a llover en algunos minutos nada más, pero lo vamos a saber cuando volvamos en el próximo programa. Gracias, Juliana, un beso. Juliana Chaile desde Tafí del Valle. La ve con la camperita. Sí, se ve que hace frío. Antes de la despedida, bueno, ustedes saben que está en los medios, sucedió una desgracia ayer en la zona de Los Laureles, municipio de Famaillá, porque falleció electrocutada una mujer. Se trata de Magdalena Leme, a quien vemos acá en una foto, justamente en la zona de Los Valles. Yani, como la conocían todos, era conserje de una escuela, salió de bañarse y tocó el ventilador y lamentablemente la fulminó la electricidad. Profundo pesar en la comunidad educativa de Famaillá, ya que era una persona muy, pero muy querida, amiga personal, así que las condolencias para la familia de Magdalena. Y bueno, pasó lamentablemente esto, fue sepultada en la tarde de hoy porque la carátula en principio era causa dudosa de muerte, tenían que hacerle la autopsia, el cuerpo llegó a las 3:30 de la tarde a Famaillá y fue sepultada alrededor de las 19, debe estar ocurriendo eso. Así que las condolencias para la familia de Magdalena, conserje de la escuela que es directora mi señora. Así que un beso para la familia. Un beso para la familia, para todos también, los compañeros, todas las personas, sus allegados, las condolencias para ellos. Muy bien, nos vamos a punto final, nos quedó material pendiente como siempre. Los esperamos mañana acá a las 7 por el 5.
Clima Zoom. Pronóstico del tiempo para Tucumán. Para mañana martes se esperan condiciones inestables en la provincia. Cielo parcialmente nublado con tormentas y chaparrones vespertinos nocturnos. Leve descenso de la temperatura máxima. Ambiente caluroso por la tarde con 35 grados de máxima en San Miguel de Tucumán. La temperatura mínima marcaría 22 grados. Pronóstico extendido. Para el miércoles se esperan condiciones inestables con tormentas vespertinas nocturnas. Leve descenso de la temperatura máxima con 33 grados. Para el jueves se espera la entrada de un frente a la región generando descenso térmico, tormentas y chaparrones dispersos. La temperatura máxima marcaría 28 grados y la mínima rondaría en 20 grados. Estas condiciones se extenderían durante la jornada del viernes. La temperatura máxima descendería a 24 grados y la mínima a 19 grados. Inauguramos la nueva estación transformadora Los Nogales gracias al trabajo conjunto del gobierno provincial, nacional y el sector privado. Esta obra mejorará el suministro eléctrico de 40.000 usuarios en la zona norte del Gran San Miguel de Tucumán. Más obras para todos los tucumanos. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. El verano ya se vive en Candy Viajes. Planea tu próximo destino. Salidas programadas a Mar del Plata, Bariloche, Camboriú, Cataratas, Bariloche más las grutas. Pasajes aéreos disponibles. Consulta por financiación. Te esperamos en Crisóstomo Álvarez 492. Candy Viajes. Expertos en vacaciones. Juntos por el cambio. Germán Alfaro, gobernador 2023. Para vivir mejor. ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es BioBalance, un agua saborizada muy refrescante, deliciosamente baja en calorías. BioBalance, encontraste tu equilibrio. Calidad seco. Honorable Legislatura de Tucumán, apoyando siempre los eventos culturales a lo largo y ancho de la provincia, como los tradicionales Corsos de Aguilares. Es un orgullo esta edición. En este corsódromo de 800 metros, la verdad que muy contenta. La intendenta con buen criterio puso como fecha fija la última semana de enero, la primera semana de febrero, para que la gente que es de fuera de la provincia pueda planificar sus vacaciones. Es una fiesta hermosa, donde viene toda la familia y sobre todas las cosas, tranquilos. Es el evento más importante que tenemos en Aguilares y creo que en la provincia con las características de los carnavales. La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menús artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431 4087 o hacé tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98. Empezá tu carrera universitaria. Elegí la modalidad que se adapta a tus necesidades. Estudia en la Universidad de San Pablo T. Inscripciones en www.uspt.edu.ar. Juntos por el cambio. Germán Alfaro, gobernador 2023, para vivir mejor. El carnaval más alegre y tradicional está en Famaillá. 17, 18 y 19 de febrero, cursos internacionales en la ciudad de Famaillá. Murgas, comparsas, batucadas, locales, provinciales, nacionales e internacionales. Parque temático histórico a partir de las 22 horas. Entrada libre y gratuita. Organiza Municipalidad de Famaillá, Intendencia Dr. José Orellana. Legislador Dr. Enrique Orellana. Senadora Nacional Dra. Sandra Mendoza. Gobernación Osvaldo Jaldo. Jefe de Gabinete Juan Mansur. En Argentina se comparte todo. Se comparte la gloria. Se comparten las luchas. Se comparte el esfuerzo y una historia de inmigración, de generación en generación. Y siempre, pero siempre,
se comparte en familia. Eso es sagrado. En todas las provincias, en todos los pueblos, porque se comparte en todo el país. Nunca dejes de compartir, porque si se comparte, pase lo que pase, siempre vas a tener un argentino al lado para salir adelante. Sentite orgulloso, porque en Argentina no hay otra. Se comparte. Estamos contentos acá con todos los vecinos en el barrio Capitán Yachino. Necesitaba un servicio de esta naturaleza que te mejora la calidad de vida, mejora tu estándar de vida. Y bueno, son acá 500 familias en este barrio que habían sido totalmente estafadas y que, bueno, nosotros nos hicimos cargo del costo tanto de la externa como de la interna. Y en este caso, por supuesto que prioridad es que tengan gas, ¿no? Y que tenga todo el Capitán Yachino gas, para mí es un orgullo, y en la medida que ellos sean felices, nosotros también vamos a ser felices. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Más obras para vivir mejor. Gandhi Viajes te invita a un viaje de ensueño. Crucero Costa Fortuna, 8 noches, saliendo desde Buenos Aires, Río de Janeiro, Búzios y La Vela, Montevideo y regreso a Buenos Aires. Salida 2 de marzo de 2023. Visítanos y haz realidad tu viaje soñado. Te esperamos en Crisóstomo Álvarez 492. Gandhi Viajes, expertos en vacaciones. En el norte quiero que pare en el tiempo. Y el titán que se congele para siempre. Todo pasa. Y el recuerdo de esta noche queda en casa. Esta noche. Mi memoria se lo guarda. Esta noche y esta esquina son ahora el universo. Todo pasa. Y el recuerdo de esta noche queda en casa. Esta noche. Juntos por el Cambio. Germán Alfaro, gobernador 2023. Para vivir mejor.